fue hace 2 años. Él metió a otra mujer a la casa donde vivíamos, pues tuvimos que salirnos. Hago carpintería, mezcla, de lo que sea. A todo le atoras. Estamos aquí esperando a ver si alguien puede ayudarnos. Yo no soy ni nadie, ni quien para decirle, ni para hacer, ni nada, pero lo que está en mis manos yo lo voy a hacer. Yo sé que tiene un rato sin comer. Ahí te va. Y que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande. Tu amor es infortunio. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo estás, carnalito? Bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo se llama? Marta. ¿Cómo te llamas, carnalito? Chuy. Chuyito. ¿Cuántos años tienes, Chuyito? 12. 12 años. Ingas. ¿Es tu mamá? Sí. ¿Es tu prima, tu hermana? No, sí, es su mamá. Ok, ¿y tienes más hijos? ¿Es el único que tienes? ¿Tienes esposo? Pues mi esposo nos dejó hace 2 años. Él metió a otra mujer a la casa donde vivíamos. ¿Cómo? Y pues tuvimos que salirnos. Vivimos en un cuarto y pues estamos aquí esperando a ver si alguien puede ayudarnos. Solo somos él y yo, pero no hemos comido por nada comida. Todo el día. ¿Y ya les ha caído algo de trabajo? No, tenemos aquí todo el día, pero pues no. Le ofrecemos los servicios y me preguntan que... ¿Y de qué has trabajado? ¿De qué te ha llegado? No sé, ¿qué trabajos pues has hecho? Pues entramos a todo. Yo lo traigo, no me meto a trabajar a una fábrica ni nada, uh-huh, porque pues no lo tengo a él a dónde dejarlo. Y hago carpintería, mezcla, de lo que a sea. A todo le atoras. Sí, eso y además, todo. Pues él me ayuda. Ok, ¿y tú qué, le ayudas machín a tu mamá o no? Sí, sí, le ayudo. Eso es todo. No tenemos familia aquí. Vivíamos con mi esposo, pero nos quedamos él y yo solos. Híjole, ¿y ahorita el vato está con su mujer, supongo? Sí, está con otra mujer en lo que era nuestro hogar. Y pues... O sea, lo sacó, todavía que lo engañan. Ay, usted sabe que si la gente obra mal, en la vida le va mal. Yo sé que ustedes no los conocemos, absolutamente nada, pero esto a mí me da mucho que hablar de ustedes. Están trabajando y no son personas mediocres, que a lo mejor intenten robar algo, intenten hacer dañar a la gente para sacar algún provecho. No, ustedes solamente quieren trabajar, ¿verdad? Claro. Perfecto. Si usted pudiera pedir un deseo en la vida, ¿cuál sería? Pues, la verdad, como no tenemos a nadie aquí, yo lo que más deseo de todo corazón es poder regresar con mis papás para poder tener un trabajo seguro y que él se pueda quedar con ellos, que los cuide. ¿Qué desearías tú en la vida, güey? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría tener en estos momentos? Un juguetito. ¿Qué te gustan los carritos? ¿Qué te gustan los videojuegos? ¿Alguna vez has visto un videojuego por ahí que te guste? Lo que sea. ¿Seguro? Ok, perfecto. Yo no soy ni nadie, ni quien para decirle, ni para hacer, ni nada, pero lo que está en mis manos yo lo voy a hacer. Yo sé que tiene un rato sin comer, y me gustaría mucho, es más, a ti, carnalito. Cierra los ojos, carnal. Eso es todo. Extiende las manitas por frente. No las vayas a quitar, ¿eh? Ahí te va. Abre los ojos, hola. Ok, ¿qué crees que hay ahí, güey? Venle sacando. Ay, no, no, pero no. Pero en serio, sácalo, sácalo, ya, ya, ya. Vamos a hacer algo. Ácale, hay más todavía ahí. ¿Necesitas que te ayudemos en nada? No, mi amor, para nada. Este corazón es de todo corazón. Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Diosito me da mucho trabajo. Y lo poco que me regresa, yo con muchísimo gusto me gusta repartirlo. Dios te bendiga y corazón. Muchas gracias. No, no me permites dar un abracito. Muchas gracias, Dios. Permítame algo, porque eso sí, yo sí, a mí me enoja mucho cuando hay infidelidad, cuando hay que no valoran a la mujer, por favor. Qué bonitos ojos tienes, para empezar. Ay, si no se lo habían dicho mucho tiempo, qué menso el chamaco aquel, el tonto aquel que no supo valorar. ¿Me deja cantarle una canción? ¿Le puedo cantar una canción a tu mami? ¿Sí me dejas? ¿Seguro? Ah, bueno, ahí le va. Mírate. Y que no ves que eres más linda que una estrella. Y que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande. Tu amor es mi fortuna. Escuche bien, ¿eh?
mírame y grábate muy bien lo que voy a decirte. Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme. Nadie, 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 absolutamente nadie besará tan rico a mis labios como tú. Que no se le olvide, es hermoso este corazón. Ya llegaron un hombre trabajador y chambeador y que sí la quiera de verdad, porque ese güey no la quería de verdad. Sea sincero, con todo respeto a tu papi, ¿eh? Pero bueno, usted también, Pepe, cuando te esposa, carnal, respétela y quiérala y llévele flores. Le gustan mucho las chamaquitas. Ah, bueno, hijo, cuídese mucho, Dios lo bendiga. Tópese. Muchísimas señorita, gracias. Dios me la bendiga. Verdad. Sígale chambeando y ya verá que Dios, ay, nos va a echar la mano. Cualquier cosa que necesitas y si seguimos aquí. Muchas gracias. Ya sabes, cuenta. Muchas gracias. A ver, te queda el sombrero a ti. Ah. Vámonos a hacer ratas, a las morritas. Hasta campeón. Gracias. Cuídense mucho, pues. Gracias, corazón. Gracias. Dios la bendiga. Cuídense, con permiso. Ay. Viejonas y viejones, les tengo una propuesta, un acuerdo nuevamente entre usted y yo. Vamos a apoyar a estas personas. ¿Por qué? Porque son personas que están buscando trabajo para poder comer, viejo. No están robando, no están haciendo nada, nada malo. Entonces, se me ocurrió algo. Me dio mucha tristeza y mucha ternura que el niño me pidiera, como un deseo, un juguete. ¿Qué les parece si usted me ayuda a compartir este video? Y por cada compartida va a ser igual a un peso. Y ese dinero que juntemos, le vamos a cumplir esa Navidad que quería mi compa Chuyito. Aunque no sea Navidad, se lo vamos a traer. Un juguete bonito para mi compa Chuy y para Marta una felicita para que se aliviane más todavía. Está bueno, Dios los bendiga a todos ustedes. Compartan y nosotros vamos a poner un pesito más y todos juntos a ayudar a esta bonita familia. Son poquitos, pero bien bonitos de corazón. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Soy Javier Flores. Bye, bye.